Vale, estuve jugando un poquito con los ajustes de la cámara. Si se ve mal, por favor, mis disculpas. Aún soy un novato, a pesar de todo. Making my way downtown, walking fast, faces pass, I'm homebound. Hola, hace tiempo que no nos sentábamos a hablar, tú y yo, y es verdad, o sea, he tenido como unas semanas tan estresantes que no he tenido tiempo de grabarles nada más personal. O sea, lo que han visto han sido como retos, han sido como videos muy parecidos, muy informales, y quería volver un poco a la rutina, porque la extraño, ¿verdad? A mí me encanta hacer videos, pero a veces el tiempo no me da para hacerlos. Me recuerdo que hace unos pocos meses era el hombre con el mayor tiempo disponible de la historia y ahora me he metido en tantos proyectos que apenas me alcanza para editarles algo de lo que hago, ¿no? Muy buenas, gente de internet, bienvenidos una vez más a... ¿Qué me sucede? Muy buenas, gente de internet, y bienvenidos a la segunda temporada de los Random Day. Sé que los han echado de falta, sé que les hacen falta. Sé que los han... Sé que lo han extrañado, sé que les hacen falta estos Random Day. Pero he estado realmente, como ya dije, ultra, mega, ocupado. Y esta semana no es la excepción. En la temporada anterior tuvimos 31 videos, wow, 31 videos conociéndonos cada día un poco mejor. ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido su favorito? Pueden dejarlo en los comentarios. Y un like. O sea, ya empezaste. Ya empezaste a pedir like. Empecé esto del Random Day un 25 de marzo hace un año, es decir, en el año 2014. El yo del futuro se va a estar riendo, partiendo con mi cara ahora mismo porque, al parecer, sigo siendo un puberto y mi cara sigue cambiando. A veces no me reconozco en el espejo. Hay muchos temas que quiero abarcar, pero yo siempre abro oportunidades para que otros me se involucren y me puedan pedir temas específicos o algún punto que quieran ustedes tratar o que quieran que yo hable sobre eso. Para eso también están los comentarios. Voy a poner un ejemplo en pantalla de un tal Ricard TV que me pidió un video sobre WhatsApp y ya lo estoy grabando, ya está próximo a ver la luz. Espero. La razón por la que me encuentran aquí hoy es porque el bombillo de mi cuarto se quemó. Sí, la web está necesitada de un bombillo, una persona que le salga de su corazón donarme un bombillo sería genial. Tenemos 55 suscriptores al día de hoy. ¡Wow! Son bastantes, aunque no lo parezcan. Yo empecé literalmente desde cero, desde que no era nadie más que yo quien veía estos videos. Y ahora somos 55 personas. Estoy agradecido por cada uno de mis suscriptores y vamos cada día creciendo. Por eso es que siempre insisto en que compartan con sus amigos a través de las redes sociales para que esto siga creciendo y así podamos ser más gente interactuando juntos. Algo cómico y es que me puse a ver los videos anteriores del Random Day y es que mi cabello ha estado evolucionando de una manera impresionante hasta el día de hoy, que hoy lo tengo así como, lo mantengo corto, pero antes era una monstruosidad que yo flipo. En esta segunda parte va a ser un poco sobre segundas oportunidades, sobre darle una segunda oportunidad a esos temas que quizás se quedaron así como opacados en el pasado. También vienen muchas partes, dos, o sea, tengo tantas cosas en mi cabeza ahora mismo, pero tengo tan poco tiempo. Y es que montar todo esto una sola persona es bastante trabajo, aunque no lo parezca, y trato en la medida de lo posible traerles un video a la semana, aunque a veces se me hace imposible. Pero pariéndolo, también vamos a probar cosas nuevas. Por cierto, en la serie de podcast también le he dado una parada. Llevamos cuatro episodios, creo, cuatro episodios de podcast, todos geniales. Hemos tenido invitados. Pueden pasar a escucharlos. Son entre 20 y media hora. Sí, más o menos. Trato de no hacerlo tan largo, aunque me gustaría hacerlos largos porque podcast es para extenderse, para poder hablar tranquilamente sin cortes. Pero le di un parado, le di unas vacaciones porque siento que lo estaba forzando como mucho. Sin embargo, vamos a retomarlo, vamos a retomarlo. Pero es que ha sido difícil, insisto, ha sido difícil. Han sido unas semanas locas, locas, locas. También en esta segunda temporada quiero salir un poco más del confort, por eso es que me encuentro a lo mejor hoy aquí. Hoy es domingo, no sé qué fecha es, el editor lo pondrá. Espero, editor. Voy tardísimo para la cita
que tengo ahorita, el lugar de que tengo que llegar. Pero quería, no quería irme sin grabarles esto porque no tenía tiempo para poder siquiera grabar. O sea, es como el problema inicial que teníamos en un principio. Hay demasiada gente aquí, demasiado ruido. Entonces yo soy muy perfeccionista con los planos. No quiero que alguien se me atraviese de repente en medio de un plano o que haya un ruido extraño de gente por ahí hablando o un televisor. Me fastidian los televisores que se escuchan. Entonces aprovecho cada momento así tranquilo para poder grabar. Hola mamá, si estás viendo esto, esto es lo que hago cuando no estás. Por favor, sal más seguido. Gracias, te lo agradecemos. Y bueno, han estado pasando muchas cosas. El 30 de julio es mi fecha especial, no sé cómo decirlo. El 30 de julio voy a hacer un cambio. O sea, el 30 de julio me defino. O sigo haciendo esto de la misma manera en la que lo he venido haciendo, o va a haber un cambio radical. Pero radical. También estoy trabajando un proyecto secreto que espero salga a la luz. Por favor, mis editores, por favor, si están viendo esto, quiero que el proyecto vea la luz lo más pronto posible. Proyecto secreto, porque mis suscriptores me lo están pidiendo. Hay gente que le quiero compartir este proyecto, pero necesito que esté listo, necesito que ya cada detalle esté pulido para que pueda ver la luz. Así que, por favor, y con la ayuda de Dios, primeramente, lo tendremos listo muy, muy, muy pronto. Alimentemos el hype. Estoy enamorado de alguien. Pero eso es otro tema. Así que como ya voy tarde, me voy a despedir aquí. Sé que esto a lo mejor no haya sido tan cómico como los anteriores, pero vamos a retomarlo. Esta es la segunda temporada del Random Day. Van a venir cosas nuevas. Siempre digo que van a venir cosas buenas y al final no pasa nada. No, sí pasan cosas, pero necesito tiempo. Necesito que ustedes esperen que yo haga el esfuerzo. Van a pasar muchas cosas, van a pasar muchas cosas, pero necesito que esperen. Estoy así como apurándolo todo porque quiero mostrárselos, estoy emocionado de mostrarles todas las cosas nuevas que estoy preparando, pero aún no están listas. Mi nombre es Pablo Josué, esto ha sido La Wetse con Pablo. No olviden de suscribirse para no perderse absolutamente nada. Espero que esto esté grabando porque a veces me deja mal parado y no graba nada. En Twitter, por favor, síganme en Twitter. Estamos haciendo muchas cosas interesantes en Twitter. Estoy diciendo muchas cosas interesantes en Twitter. Estoy escribiendo muchas cosas interesantes en Twitter. Por favor, vayan a Twitter y síganme. Antes de enrollarme más, corto esto y nos vemos en un próximo video y espero que sea pronto. Chao. Is